Bueno, y vamos a leer rápidamente el comunicado que se conoció este día con respecto a la sanción del conjunto pampero. La comisión disciplinaria decidió lo siguiente. Aquí está, vámonos. Dice, bueno, a ver, constando las observaciones del árbitro central del juego celebrado entre Firpo y Santa Tecla el día 19 del 2021, en resumen, dice lo siguiente, bueno, ahí aparece, Luis Ángel Firpo con la suspensión de dos juegos adicionales por incumplimiento de la sanción, dice sancionar al técnico de la sanción impuesta por esta comisión según según acta sanciones número 8 de la fecha 31 de agosto de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11, letra C. Numeral 15, 12, 66, letra D, 81, numeral 3, dice B. Impóngase una multa al técnico del equipo Luis Ángel Firpo, Roberto Gamarra, de $200 de los Estados Unidos de América, de acuerdo al artículo 15, numeral 2 y 66, letra D. Así es, dice también que de $200, de acuerdo al artículo 15, 66, sancionar a Luis Ángel Firpo con la pérdida del partido con un marcador de 2-0 por la intervención del señor Roberto Gamarra, quien estaba suspendido y es parte del cuerpo técnico según lo establecido al artículo 58, numeral 4, inciso segundo. Se considera alineación indebida a la siguiente, Romano 4 e inciso tercero de 2-0. Así que, de acuerdo al caso, las siguientes sanciones de las bases de competencia de la primera división. Así que advertir a Luis Ángel Firpo a efecto que el señor Roberto Gamarra se abstenga de reincidir e ingresar a la cancha, ¿no? Y también al banquillo. Eso es parte de lo que se genera. Dice una multa de $500 también por lanzar papel contómetro. Papel contómetro, o sea que hay la pérdida de 3 puntos, $200 de multa para el técnico y $500 también para Firpo por el lanzamiento del papel contómetro, además ¿no? de la sanción impuesta, 2 juegos al Toto Gamarra, ¿no? 2 juegos más. Así que vamos a ver, ¿no? Porque eso es lo que se conoció ahora.